vemos el ataque de los rudos. Striker enseñándose con el delfín dorado. Allá va de lado a lado, de esquina a esquina. El halcón que no sabe a qué hacer. Así de esta manera atacan a Estrella 2000. Al 2 contra 1. Otra vez aquí atacando ahora al delfín al 2 contra 1. El codazo por parte de Striker. Estrella 2000 quiere ir por el halcón, que pues se baja rápidamente para no ser atacado por ese profesor que viste en dorado. Todo en dorado y vistos en rojo. La patada por parte del chico malo ahí en la entrepierna del delfín dorado. Se levanta Estrella 2000 ahí como gallitos de pelea. De esta manera, Zebra Junior y Striker atacando al profesor Estrella 2000. El grito de rudos, rudos. El enganche ahí con este candadito en corto. El tirante a los brazos. El que no hace nada es el halcón. Por lo menos para defender a sus compañeros. Y ahí está el halcón. Ya desconoció a sus compañeros. 4 contra 2. Se ve muy difícil que los técnicos puedan salir avantes. El doble contacto ahí por parte de Chico Malo y Striker. El castigo es hacia los brazos y el halcón atacando al delfín dorado. Así de esta manera. De esta manera están atacando ya. Le quieren quitar la tapa al profesor Estrella 2000. Ahí Zebra Junior le quiere quitar la tapa. Pero aún no es tiempo. Tienen que llegar al duelo de máscara contra máscara. Ahí está Striker ahí atacando al delfín. Va para arriba. Así de esta manera atacando a los técnicos al 4 contra 1, 4 contra 2. Bueno, pues hubo traición como era de esperarse, porque también hay rencillas entre el delfín dorado y este que es el halcón sagrado. Ahí Zebra burlándose de que ahora están haciendo causa común también con este rudo que es el halcón sagrado. Vemos el castigo, el foul. Ahí está este que es ahora Estrella 2000, que sufre el doble codazo por parte de Striker y del halcón sagrado, que está haciendo gala de la rudeza que él sabe, que él conoce, que él ha demostrado a lo largo de su carrera. Que por supuesto las rencillas, la rivalidad en contra del delfín dorado ha sido durante muchos, muchos años. Mientras tanto siguen sufriendo tanto Estrella 2000 como delfín dorado, y el castigo ahora para este que es el delfín dorado, que está quedando en el encordado. El castigo y el grito del público reprobando y metiéndose con todo en contra de los rudos. Mientras tanto, ahora Estrella 2000 se hace de palabras también en contra de Mr. Kong. Ahora vamos a ver a Estrella, que va a sufrir contra este que es Zebra Junior y este otro que es el Chico Malo, también Striker, y para finalizar el halcón sagrado. Y Zebra de nuevo con el antebrazo, dejando en malas condiciones a Estrella 2000. El grito de burla por parte de Striker. La
gente que se mete con ellos, la gente que reprueba, la gente que no le gusta que hagan estas fechorías los rudos. Sigue castigando con Striker, con Zebra Junior, ahí al Delfín Dorado lo tienen a su merced y viene Mr. Kong de esta manera, siendo parte del castigo que imparten estos rudos, con el repudio de la gente también, y el castigo por parte de Chico Malo. Pide apoyo este que es Zebra Junior, lo llevan a Estrella 2000, lo tienen a el recordado y el golpe por parte de Mr. Kong, de nuevo. Bien ahí el castigo, dejando sobre el esquinero al Delfín, vuela, se lleva con el enganche al Chico Malo, lo tiene Zebra Delfín, Delfín Dorado. Y el alcohol, el castigo, es la reacción de parte de los técnicos. Ahí vemos de nuevo a este que es el halcón sagrado castigando, castigando y con la mano en alto, celebrando con Estrella 2000. Y ahora lo van a castigar estos rudos. Pide tiempo, ¿qué tiempo? Nada de tiempo, señor. Vamos a luchar, vamos a castigarte. Vamos a hacerte que veas tu suerte también. Ahí va a castigar Estrella 2000. Dice nada también este que es Mr. Kong. Se mete con todo el halcón en contra de la gente. El Delfín, que tiene el apoyo. Ahí está, pide que se quite la máscara. Queda una lucha de 4 contra 3, señoras y señores. El castigo por parte del Delfín Dorado. El halcón que se queda recargado en las cuerdas. Revira el halcón, está formando parte del equipo de los rudos. Este halcón está desconociendo al bando que hoy representaba. Se pone a hacer ejercicio, se pone a hacer ahí algunas lagartijas. Y contestó, vaya manera de llevarse el golpe. Y ahora viene también este que tiene experiencia de sobra. Les hablamos del Chico Malo. Y viene de nuevo con otro castigo de esta índole, de esta manera. La patada reaccionando al Delfín Dorado. Se lo lleva así. ¿Qué es lo que va a hacer el Delfín? Se lo iba a llevar con una... con un enganche de revira, pero ahora lo tiene de esta manera, ahí en cortito la plancha. Uno más, no, ese el Delfín, nada, lo mandan hacia arriba. Viene el castigo por parte de los dos rudos. ¿Van a ser quién? El Delfín, y de nuevo el rebote en cuerda, se lo lleva de esta manera tanto a Chico Malo como al halcón sagrado. Limpia el ring, o va a tratar de limpiar el ring el Delfín, el golpe de taco, el rebote en cuerda, se lo lleva con la corbata, lo deja fuera de combate. Va a volar Delfín, pide espacio, pide tiempo. ¿Qué va a hacer este hombre que es técnico? Pero no, dice, cedo mejor la iniciativa ahora para un hombre que tiene historia en contra de este rival. Si hay una lucha que es clásica, así como ver a Cariñoso en contra de Estrella, aquí tenemos también a Estrella en contra de Zebra. Se lo lleva con el enganche, lo tiene en el encordado, golpea
Striker, la patada doble por parte de Estrella. Viene y Castilla va con el doble lazo por parte de Estrella. Y Striker esquiva una más Estrella. De nuevo, bueno, ya aquí lo dejaron que haga lo suyo. Saluda una más. El raquetazo de nuevo. Esquiva. Los tiene amarrados. Se lo llevó Striker a Zebra Junior. Y el petaco de nuevo viene Estrella. Se lo lleva de esta manera. ¡Va a volar Estrella! ¡Nada! Aquí queda muy cerca de nosotros. Y también Chico Malo. Ahí vemos a Zebra Junior cerca de nosotros, cerca de donde nos encontramos, donde hacemos la grabación, la narración para todos ustedes de estos encuentros, de estas grandes batallas que nos regalan los que son partícipes de ellas, como lo estamos viendo esta noche. Ahí vemos el doble lazo castigando de nuevo al Delfín Dorado, la patada, una más, le repite la dosis, lo tiene Chico Malo, no puede ser, son 4-2. Son 4-2 y están haciendo sufrir a los técnicos. Los técnicos no pueden. Allá se va a subir el pingüino. Cuidado, aquí cuidado, porque se puede venir la descalificación. ¿O qué? ¿Qué va a pasar? Los está quitando. Los está quitando el pingüino. Es también autoridad. Les está levantando la mano. Los ganadores son los técnicos. Por la vía de la descalificación del pingüino que se sube. Y aquí de esta manera les está otorgando el gane. Vaya manera de terminar esta lucha. Ay, Chico Malo que sigue atacando a Estrella 2000. Que no se quiera hacer nada es otra cosa. 4-5,
El reto, se lanzó, el reto ya está, y los referees se van a jugar la cabellera en la próxima, función que tendremos, se van a jugar la cabellera estos dos. Próximo 28, se rige.